Tras una breve interrupción me he dado cuenta de que estaba silenciado antes. Nada, estaba reiniciando aquí los puntos de habilidad de este hombre. Porque, entre otras cosas, el nivel 20 es el nivel máximo. Y no estaba pudiendo poner cosas que parecían interesantes, como lo de dar experiencia para que los dragones suban de nivel antes. Que es el líder veterano. No puede bajar del 50. Vale, entonces sí que podría pillar a este. Luego, líder veterano. Defensivo. Fuerza. Y ahí ya lo tengo listo. Para que los dragones me evolucionen rápido. Vale. Hecho esto. Creo que ya había acelerado en todas las ciudades. Correcto. Pues ahora. Siguiente turno. Debería hacer algo con el maná. O igual simplemente equipar los héroes. A ver. Tú estás ya más que equipado. Correcto. El siguiente está también bien equipado. Es que me falta por ojear aquí. Ni idea. El siguiente suficientemente equipado. Este pinta a muy blando. Ponte este. No es mucho mejor, pero... Y ya está. Pues mira, ya que me lo das, ya lo uso para esto. Luego por aquí estaba pensando en ir colocándome por abajo para luego llegar más rápido al siguiente. En la mina, tengo que parar ya. Vale, vamos a dejarlo así. Hechizos para lanzar me da igual. Y esta que estaba acá. Vale. Helicóptero, muy bien. Acelerar ciudades. Bueno, no tengo tanta pasta. No tengo tanta pasta, así que lo voy a dejar ahí. Lo que puedo hacer, ya que tengo poca... O sea, demasiado maná. Es... tirar un par de hechizos de estos. Ah, hay un inhibidor de hechizos. Espérate, está ahí abajo. Pero romperlo me va a hacer ser malo. Da igual, voy así a tronzo. Podría tirar esto en todas mis ciudades para aumentar un poco el consumo. Que total, me sobra maná. Y estoy adeleada. Curioso. O sea que para los vasallos no me vale. Bueno, pues mi capital. Y...
Esta de aquí abajo. No. Esta era. Vale. Y eso me quedaría también. Como osan. Y con dos unidades pochas. Ya son ganas de dar por saco. A ver, este y este. Y los vuelvo a poner para preparar este y este. Me vendría bien tener a mayores un nigromante. Y aquí atacamos ya. Vasalla. Y no quería irte al sur, pero si te pones muy tonta o tonto, ¿quién eras? Frica, tonta. Si te pones muy boba, voy a por ti igual. Se pone ocupada, ¿no? Ocupada, correcto. Vale, venid para acá y vosotros venid para acá. Y estos son rastros, así que no los voy a soltar. Muy bien. Debería ir pensando en hacer, por tener mucho más, muchas más almas, hacer el pozo de almas en todas partes. Esa tiene, esta tiene. Vale, entonces creo que ya está. Porque esta está en la cola también. Vale. Y esto sigue así. Pero ahora, ahora están subiendo nivel. Bien, bien, bien. Sobre todo por esos. Sin problema. Ah.
No lo pone como algo fácil de hacer, ¿eh? Un, dos, tres. Voy a dejarlo aquí de momento. Supongo que coger naturalezas, ¿eh? Venga. Nature is the leaf upon the wind, the nestling newborn lamb. It is also the furious tempest rending the land. Qué cabrones. Fui demasiado optimista ahí. Por otra parte, pude haberles dicho que no contasen con el héroe para defender, y así salvaba. En fin, cosas que pasan. Capturado por delirio. Ya iré por ti. Ya iré por ti. Vale, un turnito más. Pasta vuelvo a tener muchísima. Vale, esto se llama Portentium. Aquí desgraciamos esto.
Voilà, y todo este despliegue de medios aquí. Vale, ya no eres de nadie, pero como quiero ser buen chaval... Vale. Estoy pensando que esta que estoy pidiendo de vasallo, lo que tenía que hacer era absorberla. Para hacer aquí, bueno, hacer no, porque lo tengo aquí, para tener el teletransportador y poder pillar un héroe más. Cambio de la penalización de héroe por penalización por límite de ciudades. Pues no me podría haber salido mejor, la verdad.
esto va a estar peor de lo que pensaba. Vale. Por completar esa misión. Bueno, voy a guardar primero, no vaya a ser que se me desmadre el logro que quería sacar de matar a todos militarmente. Pero en principio, ahora podría tirar el último hilo mental y habría observado ya todas las misiones secundarias, aunque no las haya hecho. Uy, tengo que vigilar esto también. No voy a ganar por expansión. Ah, no, porque no estoy haciendo las almenadas. No hay problema. Vale. Pues me queda esto. Otro tomo más. Por hacer algo. Podría intentar sacar el logro de pillar un tomo de cada. Through the art of summoning, one may become a master in every sense of the word. Call forth arcane minions and bend them to your will. Strengthen. Vale, de pasta voy bien, de maná muy bien. Los hechizos están tirados, vuelvo a tener de esto. Así que ahora a lo mejor puedo pillar. Ah, no, no va por ahí. Vale.
Pues mira, esto es de por aquí. Para ver si completo esta rama. Ah, y ahora que tengo esta ciudad, por cierto, debería ponerle la piedra. Ahí estamos. Vale. Luego, no tiene absolutamente nada arcano dentro. Ah, sí, sí que tiene. Por cantera. Vale. Entonces te automatizamos para ir a por producción. Vale, y del resto, como vas a ir a canteras, tendrías que tener el gremio. Que te faltaría una granja más, que lo podemos poner aquí. No me deja, no sé por qué. Vale, granja, guardabosques. Tú sí, ¿no? Ah, por cabaña. Pues nada, voy a tener que sacrificar una cantera por una granja, y así esto ya va barato. Ah, y esto también hay que pillarlo. Vamos a hacerlo así. Vale, y luego me haces estas dos y quedamos contentos. Ah, y un pozo de almas. Y un pozo de almas. ¿Dónde está? Aquí. Vale, el pozo de almas te lo voy a colocar aquí arriba. Vale, creo que así vamos bien. Bueno, mientras asedien ahí, no pueden defender abajo. Me parece un buen plan. Vale, entonces tú por aquí. Por aquí. Y por aquí. No os estáis curando casi nada. Y tengo ya las de curarme cuando estoy en terreno enemigo. Inamovible. Esto se ve desde aquí. Vale, está guay. Eso da orden. Entiendo. Sí. Curioso. Nivel 10. Tengo un face aquí para pillar. ¿Quién querría coger un inestable? Y me vienes aquí. Anda que... Vale. Vamos a ver, señor Alessandro. Puedes llevar una montura de taller tras, casi seguro. Perfecto. Luego aquí llevas un taller 2, pero debería haber... Este es taller 3. Taller 3. Vas al este. Vale, cascos. Este. Aquí. Capa de fase. No, este. Bota las musleras. Anillo. La barrera eólica pinta bastante interesante. Sí.
estos, uno de estos y uno de estos. Vale, y lo que son habilidades, te los voy a reiniciar. Baja vampírica por si te rodean a melee, el ritual oscuro. Y vas a tener arte de la magia. Líder inspirador. No, pastor no. Líder inspirador. Ahí estamos. Restaurar. Me estás haciendo lo que te da la gana, ¿verdad? Sí. A ver, restaurar. No, me está marcando como le da la gana. A ver, arte de la magia. Líder inspirador. Restaurar. Vale. En magia. Resistencia mismamente. Evocación distante. Y luego de por aquí abajo, el líder veterano, y ya te pondré en algún momento lo del líder impío. Vale, y entonces aquí puedo meter a este, y aquí, que es su ciudad, meter a este. Vale, y me queda una ciudad sin líder, que sería esta. Que voy con esta, por ejemplo. Vale, me están saqueando por doquier. Y tampoco es que pueda hacer gran cosa, porque tienen muchísima energía. Así que tengo que hacer otra tanda de nigromantes. Con su arma corrupta. Y su... Ah, no me da para el secador por falta de almas. Bueno. Me están saqueando también por ahí. Cosa fea. Vale, porque se han saltado esto a la torera. Igual lo que debería hacer es liberar esto como vasallo.
350. Vale. Vale. Hasta aquí. Con el alma corrupta aquí. Me hace falta un alma corrupta más. No me dan las almas, así que nada. Recuperamos aquí lo que me destrozaron. No hay nada más. Luego tendría que revisar por aquí. Vale. Y ahora que remate ahí, me dan las almas. No, todavía no. Ay, ¿cómo no lanza esto? Vale. Y todavía no tengo para esto. En el siguiente turno ya lo pillo. Ah, y la puntual, ¿cuál era? Ah, lo del nivel. Vale, esa ya está liberada. Lo que voy a hacer es esta de aquí, cogerla también. Una duda que me queda. Es... al liberar como vasalla los encantamientos que tenía en ella, ¿qué pasa con ellos? Vamos a ver. No los tiene. Vale, entiendo que si no los tiene, aquí... 1, 2, 3, 4, 5... Ah, vale, porque los vasallos sí que pueden tener eso. Pero los ciclos deberían ser uno menos. 1, 2, 3. Correcto. Vale. Pues ahora que no tengo que defender eso y que tengo este ejército creciendo, lo que pasa es que no tengo especial interés en avanzar por aquí. Entonces me imagino 1, 2, 3, no me da. Me imagino que quedaré 1, 2, 3 por aquí. Quedaré así defendiendo aquí para que no entren, invocando poco a poco. Y mientras seguirá limpiando por el otro lado para acabar el mapa. Te llamas ciervo malherido. Puede ser que te hayan quitado
Se quitan todo, vale. Pero bueno, sin problemas, se vuelve a lanzar listo. El peso de la culpa. Anda, que... destrucción de murallas. Vale, esto está listo. ¿Esto qué hace? Recibe daño, pierde algo de puntos de movimiento. No, puedo vivir con ello. Y ahí me están saqueando. Vale. Lo que pasa es el inhibidor de hechizos, que es la parte que me da pena, pero bueno. Por otro lado, no tengo... Oh, no se saca así. Estaba pensando en sacar... el astado, pero se ve que no, no sale. Pues nada, me voy a hacer un pozo. Entonces el dios astado... Ah, igual es que se genera. Sí. No, esto es un druida del ciclo. Esto es un druida del ciclo. Bueno, vamos viendo. Pillamos esto. Me quedaría 2 turnos para completar esa rama y sacar logro. Y esto está en asedio, 4 turnos. Esto... Ajá, abandonaron el asedio, vale. Vienen a defender la capital, como es lógico.
Vale, los segadores consumían almas. No me acordaba de ese detalle. Es un detalle importante, además. Y se ve que este, al volverse vasallo, aparte que no está curando, no está regenerando eso, no me está dando alma ninguna. Vale. Uf, qué cantidad de mana tengo. Vale, aquí el punto interesante es que si dejo que llegue aquí, va a ser un asedio más complicado. Pero si les ataco yo aquí, debería ser lo más sencillo. Entonces, si coloco aquí este, muevo todos estos bichines para que... Y ataco yo. No hay mucho problema. Y el asedio no se rompe. Así que... Así ya saco. Y así es como a lo bruto se acaba rápidamente con un enemigo. Esto tampoco se va a poder hacer a partir del próximo parche, por cierto. Vale, ¿qué te pongo a ti? ¿Qué te pongo yo a ti? No tienes todavía el eterno. Aquí, así que te voy a meter pues más defensa. Y soy muy bueno, te libero. Vale, con esto todavía no me deja producir dragones jóvenes dorados. ¿Qué? No sé, más interrupciones. Vale. Esto está que lo acabamos en nada. Cuando derrote a este líder, dejo este vídeo. Y ya solo nos quedaría un vídeo final en el que derrotaría a Frika.
y lo tendríamos ya todo listo. Y como quiero hacerlo antes de que acabe el parche, o sea, de que salga el parche, tendré que apurarme bastante, la verdad. Vale, quiero ir rápido. Entonces, rápido puede ser venir por aquí con este a la abadía y con este aquí. Esto está todo perfecto. Querría hacer uno más de estos para tirarlo aquí. Solo tengo este segador. Mantenimiento 5. Sí, sí. Como para tener más de uno. Vale. Pues nada, voy a dejar esto así, sin más. Bueno, puedo completar ya. Echemos leras, muy bien. Porque al liberar a la otra me dio sus artefactos. Vale. Lo que me falta es esto. Logro. Vale. Y ahora que tengo ese logro, por cierto, tú ahí. No sé, los que subieron de nivel. Vamos a ver. Tú ni siquiera sé bien qué estás llevando. Ponte precisión para todos, por ejemplo. Tú, pequeñín, estabas intentando sacar líder impío, así que el defensivo. Y tú, el eterno, por fin. Vale. Acabamos aquí con esta. Tengo que esperar un turno más. Tirar, me gusta. Y luego aquí, por el otro lado, tenemos naturaleza, astral, sombra. Me faltaría orden y caos. Ah, y materium también. Vamos con Materium. Once mastery of the mineral realm has been achieved, one may bring up. Vale, que esperen un turno más, que no quiero todavía hacer nada. Y por aquí vamos a empezar a tirar fortalezas de vidas. Hmm.
Vale. 1, 2, 3, 4, 5. Tendría que tener 35. Pero se ve que el mapa me impide ser bueno. Así que... genial. Sin más. No puedo completar el logro de los dragones. Vale, pues como dije, vamos a dejarlo aquí. Y en el siguiente vídeo ya acabamos de todo el mapa.